Vez alguien me dijo que abrazar a un niño es acercarse a Dios, que acercarse a un niño es conocer un mundo ajeno de injusticia y de maldad, que a la misma vez nos muestra su lado más sencillo y vulnerable. Y Juan están en quinto y tercero de primaria. Estudian en la institución educativa número 80284 del caserío de Pichampampa, a 2 horas de Trujillo. Aquí hay sol, aire limpio, cielo claro y un panorama privilegiado. Ellos se levantan muy temprano para caminar desde su casa hasta el colegio. Juan, apúrate, ya vamos a llegar tarde. Tiene cerca de 27.000 habitantes, de los cuales 5.000 son niños y niñas menores de 9 años y 3.000 son menores de 5 años. Esto refleja que un tercio de la población son niños, niñas y adolescentes menores de 17 años. Esto resulta ser un gran potencial para tomarlos en cuenta en la contribución para el desarrollo transformador de Otuzco. Surge una pregunta: ¿qué quieres ser de grande? Los ojos de los niños brillaban con fuerza cuando mencionaban que querían ser sargentos, ingenieros, policías. Nada puede detener sus sueños y nada debe hacerlo. Alguien me dijo que había de ser como un niño, reír mucho, jugar mucho y dejarle las preocupaciones a los grandes. Qué absurdo pensar esto, porque los grandes son ahora nuestros niños, aquellos que se preocupan más sobre el mañana, quienes se esfuerzan por salir adelante, por ser mejores. Existen condiciones de educación para la vida. Si existe limitado acceso a la educación en el área por la distancia y tiempo de ubicación de los colegios, muchos padres prefieren matricular a sus hijos tardíamente, a los 7 u 8 años de edad, retrasando así su educación. El 12% de niñas de 6 a 12 años no asisten a la escuela. Es probable que estas niñas hayan optado por trabajar antes que estudiar. El índice de muertes de niños menores de 5 años en Otuzco es de 19 niños por cada 1000 nacidos. En la provincia es de 20 niños fallecidos y 18 niños en la región. El 33% de niños y niñas menores de 2 años no tienen sus vacunas completas. La cifra es alta. El sentido del riesgo que puedan ocurrir los niños y niñas con las enfermedades prevalentes. El 37.3% de niños y niñas menores de 5 años sufren desnutrición crónica en el distrito de Otuzco,
en la provincia tienen un 45.2% y en la región el 31.2%. El CEM, Centro de Emergencia Mujer, registró en el año 2010 133 denuncias por violencia física, psicológica y sexual. El 70% fue en el distrito de Otuzco. El mayor número de denuncias fueron de sexo femenino. La salud ya no es solamente tarea de, del sector salud, sino es salud debe estar involucrado desde el hogar, la familia, las autoridades en la comunidad, nuestros gobiernos locales, nuestro gobierno regional y la sociedad organizada. Nuestros actores sociales deben estar también trabajando en pro del mejorar la salud de la población. Las autoridades no pueden ser ajenas a la problemática de los niños. Ellos deben velar siempre por la atención de la niñez, que hoy se ven tan desprotegidos. Creo que nuestro objetivo principal es buscar el bienestar de ¿quién? Es de la población. Entonces, no nos queda más, creo, que unirnos para poder juntos solucionar, que de hecho que no seremos los salvadores, pero por lo menos iniciarlo, un trabajo que venga posteriormente, alguien tenga que seguirlo, ¿no? Pero yo creo que en una forma muy articulada. El objetivo que pretendemos alcanzar en este proceso de colaboración mutua con las comunidades y organizaciones que trabajan en el área es para la realización de actividades que nos permitan alcanzar un objetivo común, que es el desarrollo, el bienestar de los niños, niñas y adolescentes de las poblaciones donde trabajamos. ¡Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor! ¡Qué hermosa flor es esta chiquilla, esta chiquilla! World Vision Perú, trabajando por los niños de nuestro país. Flor.